El Hambrenario es la concreción de una antología que publicamos con entre tres amigos y escritores, Adriana Helbling, Jorge Manuel Apuente, que está aquí acompañándome, y yo, ¿no? Van a encontrar allí poemas y también narrativa, algunos relatos que están anclados tienen mucho de localismo, pero también mucha temática universal, ¿sí? Nos llamó mucho el nombre. ¿Por qué eligieron el nombre, el Hambrenario? ¿Qué quiere decir? Bueno, el Hambrenario tiene que ver efectivamente con una expresión muy de la zona. Y un poco es una postura también en relación a lo que significa escribir y compartir la literatura. No es una cosa... Intentamos romper la solemnidad que por lo general a veces tienen o a veces aparecen algunos círculos, ¿no? Como el escritor como algo dramático, solemne. Hambrena. Nosotros nomás somos amigos. Así que bueno, es eso, digamos, plantear un poco desde un espacio de amistad con lectores y con posibles lectores un puñadito de textos que a nosotros nos gustan. No, bueno, nos gustó hacerlos y bueno, vamos a ver qué pasa si la gente los lee, vamos a ver qué onda. Cuéntenme un poco cómo nace la idea, dónde nace la idea. Con Jorge publicamos hace mucho tiempo ya, en otras, compartimos otras publicaciones y teníamos la idea de publicar algo juntos, ¿no? Adriana también, por otra parte, se suma a nosotros. En realidad también ya estaba en el círculo, digamos, de amigos y de escritores también. Y surgió así, en un mediodía de asado y cerveza, surgió la idea de concretar el libro. Y dijeron, escribimos, ¡nambre! Sí, claro, y nos animamos y ahí está, ¿no? Así que eso es lo que van a encontrar. ¿Con qué se va a encontrar la gente, aparte de los cuentos y de todo lo que pusieron ahí? Y bueno, hay de todo, básicamente, pues hay cosas que nos van ocurriendo a nosotros. En mi caso, recuperar un poco de cosas que le pudieron haber pasado a otras personas, cosas que escuché. Hay poesía, en el caso de él, y Adri y yo vamos con algunos textos, con una temática también fantástica. Todo puede pasar en los textos, ¿no? Tanto en lo poético como en lo narrativo, también hay sorpresas y no está muy definido las fronteras o los límites entre la realidad y la ficción. La última, ¿viven en Formosa o dónde están radicados? Vivimos en Formosa los tres. Así que se puede encontrar el libro en cualquier librería de Formosa. Por el momento los distribuimos nosotros, sí. Hasta que seguramente lo ubicaremos en alguna librería de la ciudad, ¿no? ¿Dónde los ubico? En Facebook, Jorge Manuel Aponte o Héctor Washington, y ahí nos ponemos en contacto, pasamos números y ya pronto vamos publicando, digamos, los puntos de venta.